¿Hacemos eso? Chicos, código, este código lo siento, pero siempre lo utilizo. Código Ibai, ¿vale? No me lo puedo creer. Fuera coña, siempre que hago privadas pongo ese código. No me puedo creer. No me lo puedo creer. Código Ibai. Qué Joder. bueno. A ver, chicos, si os vais a meter, voy a hacer una petición. Siempre hago la misma petición y siempre la gente pasa de mí. Voy a hacer una petición a la cordura, a la buena gente, al querer buen hacer, ¿vale? Vamos a meternos todos a romper el juego, pero vamos a meternos a romper el juego en equipo. Lo digo ¿Qué porque si equipo? viene No con vayan que... todos a matar a Miguel o a Claro, no mí. matarme a mí, ni siquiera a mí, sino entre vosotros, con que ya venga uno a joder. No solo es que no sirve para nada porque ni siquiera va a salir en el vídeo, es que ya ni, no voy a poder hacer ni vídeo. O sea, necesito que estemos todos un poquito... O sea, yo me fío del 99,9% me fío. Siempre hay uno o dos que se creen que es gracioso jodernos a todos la tarde, ¿sabes? Para nada, porque me dirás tú qué ganas matándome, es que no ganas nada. Si queréis, Yo luego perdí hacemos todo. un Manhunt o algo así para que os quedéis tranquilos si es que me queréis matar, pero vamos a hacer Hostia, esto, vamos a hacerlo bien, ¿vale? amiga. Qué guay. Oh. Ponlo, a ver, el toque da listo, perdona. Código Ibai, chicos. Código. Sí, región. Europa, código Ibai, ¿vale? Y en dúos. Europa, código de Ibai en dúos. Oye, ¿estás seguro que ese código lo puedes usar? ¿Que no lo Sí, tendrá ya alguien está. ya? Sí. No, no, sí, lo estoy viendo. Lo puedo utilizar. Nadie utiliza el código Sea, ¿le Ibai. puedes dar ya a empezar partida? Sí, ¿no? Sí, le puedo dar, le puedo dar. Bueno, chicos, os metéis. A ver, forma de romper el juego. Vamos a ver, ¿qué formas hay de romper el juego? Se me ocurre la de coger un montón de coches y explotarlos. Me voy a por una galleta. Coches, explotar. Bueno, coches, gasolina. ¿Qué más? A ver, lo de construir todos a la vez. Esto yo creo que quiero liarla, tío. Todos, crear, como el vídeo salgado, crear todo una rampa para arriba. Pero es que A la vez. eso no rompe el juego, ¿eh? ¿Cómo se entra desde consola? Tienes que... Bueno, ni puta idea, no lo he hecho Es lo nunca yo. mismo. Supongo que será lo Bueno, mismo. me voy a por unas dinosaurios con chocolate Vale. blanco. Ahora vuelvo. Skybase. Pero eso tampoco rompe el juego. A ver, podemos hacerlo, ¡Cogerme a pero... un mono! Se va gritando, cogerme a un mono. Es que aparte de construir y explotar, no se me ocurre nada más. Mañana voy a hacer un directo de cocina. ¿Y sabes lo peor? ¿Qué? Mañana voy a hacer un directo de cocina. ¿Y sabes lo peor? ¿Qué? Dime, dime. Ah, que no tengo todo lo que necesito para hacer la comida. Yo, Matías me ha dicho varias veces que haga directos de cocina, pero eso lo haré cuando tenga más webcams y toda la movida, porque Arollit. Yo la voy a hacer diferencia es directo que en yo el sé móvil. cocinar, ¿sabes? Yo, no, sí, yo también sé Dice un cocinar. directo de cocina y descongela una pizza. Gilipollas. No, pero yo sé cocinar, fuera coña. ¿Jugador en la cola 65? Sí. Voy a esperar a que se meta el máximo de gente posible porque así hay más probabilidad de que la liemos. 65 por culo te la Sí, uy, qué gracioso. Top 7 personas más graciosas del mundo mundial. Número 1, tú. vinco. Dos hijos yo que va a estar divorciado. Número uno, Has ser. llenado toda la mesa de mi hijita de galletas. ¿Qué te crees que no me da vuelta? ¿Cuál es el code? Ibai. El code es Ibai. ¿Sabéis que mis padres están divorciados? Sí, lo sé. Yo. Lo sé y por eso cada vez que digo el chiste me duele un poco por dentro porque digo, ¿a ti te molesta? ¿Te duele? A mí no. ¿Seguro? De la recontrachupa, literalmente. ¿100%? 100%. Es que tú sabes que por eso empecé a decir lo de sin padres. Hice el cambio ahí. De padres Ah. divorciados a sin padres porque ¿Por dije... mí? Claro, porque dije, claro, es que ya no es lo Sí, a mí me da mismo. igual. Te imaginas el otro día haciendo chistes de morro de parapléjico y estábamos jugando con uno que estaba en silla de ruedas. Es como todo, si le sienta mal... Tiene todo derecho del mundo, ¿sabes? No. Somos unos bordes de mierda, tío. Mis padres también están divorciados. A ver. Es que, ¿cómo coño te metes con los niños sin meterte con alguien, tío? Porque si le dices, estás gordo, hay gente que está gorda. Hueles. Mira, huelen mal. Niños que huelen. ¿Ves? Ya está. Y si alguien Buah, dice, yo es conozco que una yo huelo amiga. mal, pues te duchas. Cabrón. Yo no vuelo mal. Es que niños sin padre, niños divorciados, ni... todo eso no. Firmando divorcio, eso tampoco. O eso mórbido parapléjico tampoco, retrasado tampoco. O sea, tienes que buscar un insulto que no ofenda a alguien. ¿Cómo lo haces entonces? Si el objetivo es ofender a alguien, ¿cómo le vas a ofenderlo? No, no, de ofenderle solo a él, pero que nadie diga, Hostia, muchas yo tengo gracias, eso que has dicho y no es compadre. gracioso. Por eso digo lo de, por eso digo lo de masturbarse, tener sexo grupal, porque eso no puede molestarle a nadie, ¿sabes? Me pongo de pie en la silla, Hombre, me voy a hacer así.
¿sabes? Eso no le puede molestar a nadie. Y lo de niños que huelen mal, eso creo que lo voy a empezar a decir más a menudo. Niños sin neuronas, true, también. El que tiene no, toda la mesa... No, niños sin neuronas sí lo puedes decir, porque... Ya, pero no es gracioso. Es mejor niños sin padres o... Ya, es que claro, niños sin neuronas no es gracioso. Ya. Ah, que queréis ASMR. Podemos llamarle los 007. También. El que suspende el recreo. No sé, se puede decir muchas cosas. La mechancla, chupacubo. Yo que sé, es más tonto que cupir para arriba, que cagas para abajo. Cagas para abajo no. Chupapolla. Joder, claro, pero eso. Eso también. ¿Sabes? Quiero decir, que realmente, ¿por qué es un insulto? Si hay mucha gente en esta tierra que disfruta de chupar penes. Hay mucha gente en este planeta que disfruta de eso. Hombres y mujeres, de todos los equipos. Entonces, es como decir. No sé cómo. Es como decir. Decir chupapollas es como decir follador, ¿sabes? Solo que una cosa está bien y la otra está mal. En fin, no lo entiendo. Pero es que claro, es que digo, el pico de chupapija. Si es que. Es que tenemos insultos para todo el mundo. Llamamos Ibai a la vaca. Es que además ya sin pensar. Ya es que no estamos intentando joder, es que la vemos muy Ibai. Es mejor niño chupa intestinos. Ve por agua. Me corro. Su culo del bolsillo de Doraemon. No sé, tío. No me aparece la partida. Pues queda un poco hueco ya, ¿eh? Estamos 96. Pez Sama. Sí, eso también se lo dije allá, Matías. Nos decíamos Pez Sama. El primer día. El primer vídeo. Lo pesqué. Hice el puto chiste. ¡Mira, Sama! Y ya está. Y se quedó con ese nombre. Y el pobre Sama... Es que no hizo nada para merecérselo. Es más, estamos jugando en equipo con Sama y lo llamamos Pez Sama. Sin pensar ya, ¿sabes? Se va a llenar antes de que vuelva a ser. No. Hola. Hola. Bueno, el Sax 123, muchas gracias por los 20 bits. Mis papás están bien. Me alegro. Me alegro mucho. Todo normal. Me alegro mucho. Porque eso está muy bien. ¿Cómo conociste a Miguel? Me lo cogí un día y ya está. Literalmente. Bueno, a ver. Las bajas. En realidad él me cogió a mí. De reversa. Las pajas. ¿Has visto ese vídeo? Ya está 100, nos podemos meter. Pues no lo enseño el vídeo, ya lo enseñaré. 102. Let's go. Let's go. Oh. Me corro. Las pajas. De reversa. Es un vídeo muy bueno de un tío que se llama Skeppy, que vive en Málaga, que está loco. Lo he visto. Que dice: nadie me va a contestar. Que te calles. ¡Te callas tú, puta! ¡Eres un puta! Bueno, da igual. Ya enseñaré el vídeo, es muy raro. Pasivo. Hostia, ese de las pajas, eso es. No, eso es otra cosa. Las pajas, eso es. Ah, que Miguel de. Ah, vale. Muy bien, camaradas, amigos de todos los colores hoy. ¿Qué hacemos al final? El objetivo es. No, ya está listo que se pone la misma skin que yo. Ya está. A ver, amigos. El objetivo de hoy es romper las lobbies de Fortnite. Porque como me va tan mal el puto juego que me tengo que poner en modo rendimiento, me voy a vengar de forma personal y les voy a reventar los servidores. Entonces, somos 100. Si no hacéis el tonto, no morís en la zona y no la liáis. Tengo varios planes. Tengo aquí en un papel apuntado varias formas de joder el juego. La primera es conseguir muchos coches y toda la lata de gasolina que podáis. Llevarlas al mismo punto cuando se vaya cerrando el círculo y explotarlo todo. ¿Vale? Y la segunda forma es esperar, conseguir un montón de materiales, esperar hasta el final de la partida y empezar a construir. Vale, ahí reunimos todos los coches. ¿Qué hacemos primero? Coche primero, ¿no? Porque es más difícil. Sí, reunimos todos los coches de la marca Rosita. Eso ya lo hiciste menos lo de explotarlo. No, pero lo que hice fue llevar todos los coches al agujero y era con los ovnis y fue al principio de la temporada y además era diferente, no es lo mismo. Para nada estoy reciclando ideas. Llevamos el coche ahí, los coches ahí, Miguel, de Marker. Es que no, tendríamos que haber esperado a ver dónde salía la zona. Somos tontos, ya, en el aire, para ver a dónde llevan los coches, ¿sabes? Porque es que depende de salir al primer círculo. Joder, todo el mundo viene aquí, tío. Pero tú, ¿dónde? ¿Albercas? Da igual, en albercas, poquilla gente viene, sí. En albercas hay muchos coches, ¿eh? Podemos llevarnos un montón. Me voy a quedar, chicos, yo me voy a quedar en el coche parado. Me voy a quedar en el coche parado. A ver, sé que sois... Sé que... No seáis simps, chicos.
Buscad coche en vez de venir todo al mismo, que es donde estoy yo. Casi trabajo, atropello. Trabajo en equipo. Vale, ovnis, sí. No, no, ovnis no, ovnis no. A ver, quiero esperar los 20 segundos, los 17 segundos que quedan para ver dónde sale el círculo y llevar allí, ¿vale? Pero que alguien, ey, ahí, pero deja los coches, bueno. Da igual, Sier, da igual, hay mucha gente, no se puede controlar una tempestad. Gasolina, let's go, llevad la gasolina, llevad la gasolina. Montad la gasolina en los coches. ¡No! ¡Me wow. jodas! Vale, Alameda, chicos, Alameda. Lo llevamos todo a Alameda, Todo para Alameda. Cuidado con los coches que os matáis entre vosotros, Cuidado. ¿Qué? ¿Están chupando? ¿Qué? Yo casi mato un tío en el aire, volando. Venga, todos los coches para Alameda. A ver, me gustaría que los 17 pasajeros que tengo en mi vehículo. ¿Pero qué hace matando? Se fueran de mi vehículo. Yo creo que. Yo creo que se, escúchame, que, creo que se han matado sin querer. Es que tú piensas que con tanto coche, tío. Sube. Encima la gente va con mala conexión. Que alguien se baje y pille esta furgoneta de mi coche. A ver, Jordan. O alguien. Venga, va. Se bajan todos. Chicos, todos los coches y todas las unidades que podáis. ¿Qué cojones le pasa a la nave? Dios, ya hemos roto el juego y ni hemos empezado. ¿Qué está pasando? Vaya rave. Me crasheó el Fortnite. Bueno. Bueno, pequeño inconveniente, ¿no? Madre mía, la que vamos a liar. La que vamos a liar. Lleva el coche, porfa, lleva tú el coche, anda. Tendríamos que buscar un sitio para ponerlo todo así cómodo. Más o menos por el centro de Alameda, ¿no? Lleva, sí, al charquito que está en Alameda. Lo marco para la gente. Vale, que... vale, vale. Marco el charquito de Alameda. No sabía que íbamos a grabar hoy la próxima película de Cars. La verdad. Está gracioso, ¿no? Estoy gracioso, ¿sí? Es más, podría decirse que estamos rápidos y furiosos incluso. Se puede decir que vivimos en casa. Bueno, eso. Vale, en el centro de... No construyáis, no construyáis porque hay que dejar sitio para el aparcamiento, Poned los coches todos los pegados que podáis. ¿De dónde cojones ha salido ese taxi? Me voy a por más, Chicos. Que no pare, que no pare. Que no pare los vehículos, traed más. Al centro de la Alameda, Yo me voy a por más del tirón. Hola, un saludito. Oh, minis, gracias. Tiene skin de sweaty y pico de sweaty. Ah, con ovnis, es verdad, qué big brain. Mierda, no me pensaba. Pero ovnis no explotan, tío, se quedan. No, pero. Y... Pero para traer coches mucho más rápido, ¿sabes? Porque yo ahora tengo que ir andando como un gilipollas. Ah, bueno, para traer. Sí. Me caen regalos, tío, en Navidad. Bueno, vale, la grieta me sirve. La grieta me sirve, vale, vale, vale. Me parece una idea cojonuda. Agradezco. Aquí habrá coches, aquí al lado. Sí, ¿no? En el cine, ¿no? Allí solía haber muchos. Ahora ya es que no estoy muy seguro si hay o no. Yo me voy para el cine. Si ahora el siguiente círculo no está en Alameda, nos vamos a hacer caca. Pero bueno, da igual. Si vemos que se cierra, pues lo explotamos. Pero que no le disparéis a los... Bueno, sí, en realidad sí. ¿A disparar a los ni? No. Que nos sirven ahora, tío. Somos un equipo gigante. Una familia... Somos una familia muy grande. Muy disfuncional. Todos somos primos, pero... ¿Cómo? Nada. Mira, ves, aquí hay un ovni haciendo un tremendo trabajo. Chicos, perdón, no me pensad la acera. Que es probablemente la única oportunidad que vas a tener en la vida de hacer esto. Porque ¿quién cojones se va a poder hacer esto, tío? Aquí hay un montón de coches, en el cine. Cuidado, paso. Me debería llevar, espérate, me voy a llevar un rifle para explotarlo luego. Y me debería llevar una gasolina. No he ni cogido gasolina, la verdad. Los ovnis para llevar los autos que no se pueden... Vale. Ah, es verdad, los ovnis también sirven para llevar los coches que no se puedan conducir. A ver, da igual, porque ni siquiera vamos a poder llevar todos los que se pueden conducir, ¿sabes? Buah, han de traer dos más. Qué cacho pollo hicieron en la mesa, no me jodas. Ahora voy a verlo. Oye, si podéis... Voy contigo al carrete. Vale, yo ya estoy yéndome de allí. Si podéis, si podéis, no rompáis la gasolinera porque con tanto movimiento de coche no va a hacer falta, ¿sabes? Vale, me acabo de robar mi clon el coche. ¿Dónde vamos? Todos los coches a Alameda. ¿Tú por qué me miras así, No te he hecho nada a ti. ¡Oh! Let's go. Muchas gracias. Venga, va. Venga, chicos. Llevamos los vehículos. Bueno, si lo lleváis vosotros, me quedo yo aquí y cojo otro, Me quedo yo.
Ya, en aquí ya quedan, no quedan coches, Miguel. El del pito me está volviendo loco. Bueno, el de, como si fuera uno, ¿sabes? Miguel, ya no quedan coches aquí. ¿Qué hace? No me atropelle, bro. Llévame otro coche, si puedes. Bueno, vale, me llevo este. No ve qué follón. ¡Más, chicos! ¡Más! ¡Trabajad! ¡Vamos a reventar el juego! Si no, si, escúchame, como ahora sea lamentable con una explosión que ni se ve, que no haga ni ruido, me voy a enfadar, ¿eh? Le estamos poniendo mucho empeño a esto. Ahí me le pasó que le explotó el juego. Si me explota el juego, es exactamente lo que quiero. O sea, yo lo voy a celebrar. Ya va fino, ¿eh? Ya va viola. Me iba fatal. Ya va viola, ¿eh? ¿Qué cojones? Ah, claro, es verdad que aquí hay... Nada, nada. Estoy viendo los que están más cerca de la tormenta porque... Vale, chicos. Tened mucho cuidado con... Tened mucho cuidado con los coches que os vais a matar, ¿eh? Es muy fácil matarse. Se van a empezar a buguear las físicas y con que se mueva uno... Es que os cae la cabeza y os morís. Uf, verás. Miguel, porfa, no rompas todo. Espera, espera, del coche azul, un momento. Ya se está rompiendo el juego a muerte, Y porque estoy en modo rendimiento. Estamos llenando toda la meda de cochecillos. El de... que alguien me lleve a por más coches. Yo me subo. Que alguien me lleve a por más coches. Dios, va fino. ¿Dónde hay más coches, tío? ¿Dónde hay más coches? Por aquí. ¿Habéis mirado la gasolinera? Supongo. Aquí, Miguel, aquí. Pero seguramente ya lo habrán cogido todo. No llego allí. Espera, voy a mirar por aquí. ¿Estamos en el círculo? Por supuesto que estamos en el círculo. Ya en el siguiente me da miedo que no salimos, ¿Qué? Ah, vale, no, es verdad, hubo un evento. Pensaba que esto lo había roto la gente, Casi me vuelvo loco. Hay un tío aquí también buscando en coches. Creo que nos hemos llevado todos los coches. No, hay un Ferrari aquí. Lo llevo para allá. ¡Dios! ¡Qué lagazo da! Mira el ping. A mí me va volando el ping, Dios mío, Miguel, me está explotando el juego. No. Ya se han llevado. Estoy fuera de la meta y me está explotando el juego. Ya se han llevado el coche. Sí, no, a mí también me está explotando, Vale, chicos, yo creo que deberíamos ir para allá ya. Oye, aquí no había gasolina. Pues que se la han llevado también. Hay gasolina aquí. Mi FPS está muriendo. Chicos, estamos perdiendo. Se está yendo gente en la partida y estoy seguro que es porque va tan mal que. Pero que lo han explotado todo, tío. ¿Qué dices? Que sí. No, un gilipollas acaba de estallar todo, tío. No me lo puedo creer, pero si no habíamos terminado de conseguir coches todavía. Se están matando todos aquí, tío. La gente. Miguel, esto es una puta masacre, la tío. La gente no sabe mantener la calma un minuto. Me voy a poner a trapear. No, ya lo han explotado todo, Miguel. No sé quién ha sido, tío. Bueno. Por lo menos voy a ver el resultado. A ver, igualmente, muy bien no va. No, si están todos quietos, tío, están todos lagueados. No, mierda, uno. Muy bien, el juego no va, Me he perdido la explosión, pero... Hay gente tumbada en el suelo. Me he perdido la explosión, pero... Gente volando en gallina, salvado. Dios, más fatal, tío. Coche volador, hay un coche volador, fuera coña, un coche volador. ¿Qué cojones? Me he perdido la explosión. Intentaré sacarla del modo cine. Yo la he visto, si quieres sacarla de mi directo. Vale, me parece bien. Mira cómo va la gente, tío. Mira cómo va la gente. Vale, chicos, no os matéis. Vamos a intentar el segundo método. Pillar todos los materiales que podáis. Y que no os mate la zona, ¿vale? Y cuando llegue el último círculo empezamos a construir como putos lobos. Dejad de mataros, tío. Que estoy viendo, que veo las kills, que las puedo ver. ¿Por qué? ¿Por qué sois así? Has matado a Adrián, tío. Venga, chicos, pillad materiales. Cuidado que te atropello, que no. Banana, cuidado que te atropello, banana. Qué broma. Cuidado. Rápido, chicos, todos los materiales que podáis. Vale, no hay árboles, ya. Es que lo han quemado. Es que fue porque tiraron granadas de estas de bengalas, tío. Dios, qué mal va el servidor. ¡Qué mal va, tío! Pero no queméis los árboles, que los necesitamos. Fue porque empezaron a quemar árboles y se prendió fuego una gasolina y explotó todo. Ah, vale.
Ha tirado una granada a un tío y le he visto tirarla entera. Ha sido mi clon, además. ¡Estate quieto! No te hagas la desgraciosete, eh. Está todo roto aquí. Venga, chicos, rápido. Perdón. Fue sin querer, eh. ¿Por qué, hay gente disparándose aquí? ¡Estad quietos! ¡Uy, va! ¡Perdona, perdona! Afganistán. ¡No, no, no! ¡No peleéis! ¡No se peleéis! ¡Que haya paz, chicos! ¡Tío, lo están matando a todos! ¡Lo están matando a todos! ¡Que haya paz! ¿Por qué que un tío está matando a todos? Chicos, chicos, ¿puede haber paz, por favor? El del OVNI. ¿El del OVNI? ¿Qué está haciendo el del OVNI, tío? Este tío está matando a todo el mundo, tío. A ver, a todo. Hay un OVNI que se puso a disparar a todo Kiski. ¿Por qué me...? ¿Por qué me...? ¡A por él! ¡A por él! Ha muerto. El infiltrado. Mira, era este, es verdad, era este, porque he visto su nombre. He matado a uno de los que está matando gente, chicos. Miguel, que no es ese. ¿Quién es ese? Ese, el que tiene delante, ¿Este? Ese. Pues no va a durar mucho, El Superman este negro. Me han secuestrado. Muerto. Vale, muerto, ya está, chicos, han muerto los traidores. Que nadie la líe. No se peleéis más. Para ya, que han muerto. Ya está. Bueno. ¡No! ¡Me han atropellado! Sí, es que por eso no me gusta dispararle a uno, porque aunque dispares a uno ya se lía. ¡Pero que me remata! ¡Que me está rematando! ¡Me están rematando! Sí, lo he visto. Puto New Freddy, tío. Lo he visto perfecto, tío. No pasa nada, Sier, te revivo, me da tiempo. Hijo de puta. Me da que no tenemos materiales como para hacer la liada, ¿no? Todo el mundo lo está gastando ahora, tío. Sí, todo el mundo me está matando. Pero para ya. Pero deja de secuestrarme, porfis. No, no, si este me quiere ayudar, no le disparéis. Que este me quiere ayudar, es que la gente no entiende los gestos de buena fe. Te van a matar, Miguel. Pero para él ya. Se ha ido todo por culo. Se ha ido todo por culo todo, tío. Se ha ido toda la mierda, pero súper rápido. Toma, Sher, un rifle. Sí, mejor, déjamelo, porfa. Para que lo goce. Espérate. Pero, mira, ¿y este tío? Pero, ¿y este tío? El Superman de mierda, tío. Matadlo ya, qué pesado es. Que no es el Superman. Sí, es Superman. Que le he visto meter un escopeto en la cabeza a uno, tío. Ah, sí, es Superman, es Superman. Ahí está, está aquí. Se ha metido en este coche. En la jipeta. ¿Pero quién es? En la jipeta roja, se va en la jipeta roja el gilipollas. Mira, se va volando, ¿eh? Ah, no, está aquí. Es este, ¿no? Era ese, a tomar por culo. Ya está, qué pesado soy. Vamos. Yo es que lo veía con skin de Foul, tío. Por eso no sabía que era lo que era. ¡No! ¡Acá de Mari! Bueno. Escúchame, bueno. Sher, no se puede hacer nada, Hemos perdido el control. Yo creo que va a ser, yo creo que va a salir mal incluso lo de construir mucho, porque nadie va a tener materiales. Miguel, esto ya es una puta masacre. No, es que yo creo que no hay. Estoy intentando mantener la calma, pero es que encima que la zona no me deja picar materiales, tengo muy poco, A ver, escúchame, lo que tengáis, no lo gastéis. No lo gastéis, por favor. Lo que tengáis, no lo gastéis. Miguel, ya nadie hace caso. Sí, sí hacen caso, escúchame, todavía quedan 50 personas. La gran mayoría ha hecho caso, lo que pasa es que se ha liado mucho. Tío, puto. Tengo fe todavía, o sea, lo último que se pierde es la esperanza. Rápido, pillad materiales. Está salgado aquí, ¿vale? Rápido, pilladlo todo. Todo lo que se pueda. He tenido suficientes materiales como para construir. Hemos pelado todo, ¿eh? Es que no hay nada en el círculo ya. Hay un suelo de piedra, creo. ¡Bomba! ¡Cuidado, cuidado! Quería explotarlo, ¿vale? Pero que había una seta escondida, infiltrada. Perdón, Zeta, Tiene una seta infiltrada. Agradezco, muchas gracias, clon mío, que me trae todo el rato escudos y piensa en mí. Vale, chicos. No sé cuántos materiales tendréis, espero que suficientes. Yo tengo suficiente. Ah, que se puede. ¿Te puede llevar las máquinas perdedoras? Sí. No voy a saberlo. No confío en esta skin, Hay un lobo. Diría que le dispararais, pero sé que va a ser peor. No le disparéis. Va a ser peor que alguien dispare porque se va a crear el pánico. Que nadie dispare, Oye, no podemos pillar nada más. Ah, sí, esto de aquí. Sí. Miguel, un tío asesinando a gente. Da igual, Sher, tú no le des bola. Es una banana. No le des, perdona.
Te he intentado box. Bien, chicos, bien. Hemos perdido materiales ahí, rompiéndolo de abajo en vez de lo de arriba, pero bueno. Madre mía, bueno. Es que no quedan. Pero lo tuve que hacer, estaba asesinando a gente. Quitamos a todos los civiles. Disculpa, ¿Sabes quién está asesinando? El puto Rick tóxico. El Rick tóxico conmigo. El Rick tóxico conmigo. Se va un ovni, se va un ovni. Se va un ovni. El que está lanzando bolas. Es gilipollas porque se delata a sí mismo, tío. Mira cómo huye. Está cayendo. Explota y muere. Ah, no. He muerto. Vale, a tomar por culo. Tomar por culo, Rick tóxico de los cojones. Porque hay gente liándola todo el rato, tío. Encima son anónimos todos los cringe. Vale, este círculo, cuando empiece este círculo empezamos a construir. Bueno, en verdad sí. ¿Qué hacen? Yo estoy vigilando un poco el panorama, amigos. Yo vigilo que nadie la líe. Botín ahí. Vaya claro. Cringe la gente que se pone a matar, Chicos, mirad esto, qué guapo en verdad esto, Estoy vigilando. Está chulo esto, tío. No, mi parásito. Chúpame. ¿Qué hemos hecho, tío? No. Vale, chicos. ¿Tenéis todos el tipos? Si tenéis todos el tipos. No. No me metáis en cajas que me agobio, No construyáis. Guardad los materiales. Si tenéis tipos, haced tipos, por favor. Agradecería mucho un buen tipos aquí ahora mismo. Por favor, sal del vehículo, por favor. Detenga el vehículo, por favor. Se lo agradezco. ¿Qué por coño favor, le pasa al alien que lleva en la cabeza a este? Salga del vehículo. Míralo. Está todo tieso. Salid del vehículo, porfa. Sher, cállate un momento. Mira, lleva. ¿Qué le pasa? Vale, chicos, en 10 segundos empezamos a construir, No me puedo mover. No, en 10 segundos no, que, perdón, me he equivocado. Cuando se cierre el círculo este, vamos al circulado de ahora, va. Que me he equivocado con los segundos, perdón, soy gilipollas. El alien está haciendo el tipo, literal, El único que me ha hecho caso era el alien que tenía en la cabeza. Vale, chicos. En cuanto yo diga. ¡Me ha disparado! ¡Un Superman negro! ¡Me quiere asesinar! ¡Chicos! ¡Quiere mi carne! Lo veo. Va, habéis matado a uno que no era, pero bueno. Os habéis asegurado por lo menos. ¡Para! ¿Qué está pasando? Se lía, tío. Se ha liado todo. Tenía máximos materiales. Hay materiales aquí en el suelo, pilladlos. Vale, chicos, en 20 segundos empezamos a construir. En 20 segundos. ¡Que no peleéis! Estaban intentando revivir al Superman. No, este sí. El que están reviviendo es bueno. No, joder. Vale, ¿qué cojones? Han tirado grietas. Está esto aquí, no me lo puedo creer. Vale, ya podemos empezar a construir, Ya podéis empezar. Mierda, ahora cómo bajo. Hostia, qué liada, cómo bajo ahora. Vale, ya. Chicos, construid todos a muerte. A ver si conseguimos reventar el servidor. ¡Vamos! ¡Escribéis! ¡Vamos! ¡Más rápido! Yo no puedo subir más. Tengo un montón de materiales yo todavía, Me va fatal ahora. Mierda, no se rompe. ¿Dónde está Miguel? Construyendo. Ah, que tú estás abajo. ¡Hostia, Miguel! No, umbral. De daño. Miguel, umbral. ¿Qué umbral de qué leches? Vosotros construid. Miguel, nos van a empezar a matar, Da igual, tú construye. Chicos, si veis materiales en el suelo de gente que ha fallecido, usadlos. Buah, esto está saliendo fatal, ¡Fuck! Me voy a quedar sin materiales ya, tío. Mira, cuando el umbral empieza a hacer daño, nos va a matar a todos un toque, lo sabes, ¿no? A todos no. Sí, porque si quitan 1271 el umbral. No, eso es lo que estamos nosotros por encima. Ah, por encima, hola. ¿Verdad? ¡Oh! Pero en vez de darme los materiales, úsalos tú también, ¿no? Muchas gracias. No quiero la PAM. Estoy haciendo Skybase. No se ha roto, chicos, Creo que no ha colado. Hostia, muchas gracias, compadre. ¡Chicos! Esto va perfecto, Vaya fracaso.
¿Qué ha pasado? ¿Habéis terminado lo de los inventarios iguales? No lo hemos terminado porque hemos, o sea, técnicamente sí lo hemos terminado, pero no lo hemos ganado. Bueno. Es que sí, ¿sabes lo que pasa? Que creo que estamos nada más que 10 construyendo y el resto no tenían materiales, ¿sabes? ¡Materiales, chicos! ¡Ha muerto uno! ¡Rápido, materiales! ¡Miradlos! ¡No se peleéis! ¡Que no peleéis! ¿Qué está haciendo? Mira, si subes aquí tengo Skybase, de super un triple mega pana. Pero ¿por qué hay gente disparándose? Este Adrián, que te conozco. Si, no, si Adrián está muerto, Adrián está muerto. Ah, pues no es Adrián. Hostia, muchas gracias, compadre. Adrián ha muerto, que lo vi antes que lo mataron. Chicos, tiempo, el servidor sigue yendo perfecto, Hemos hecho el ridículo. Fuck. ¡Uve, perdona! ¡Materiales! Ah, vale, no, no tenía. Hola. Ah, recontrapan. Creo que tendríamos que intentarlo otra vez. Mira, va a acabar igual, Voy a curarte abajo. No, es que ¿sabes lo que pasa? Hace falta que mucha gente construya a la vez. Y en realidad había gente viva, pero la mayoría no tenían materiales. ¿Sabes? Bajo, mira, estoy bajando, dejadme a Miguel, dejadme a Miguel. Da igual, Sir, Sir, da igual, no se van en la partida. Da igual. Nos salimos. Oh. Vale, resumen, me he perdido la explosión y luego no ha funcionado para nada lo construir. Esto no está yendo bien, chicos, hay que hacerlo otra vez. Es que, tío. Mierda, funcionan mejor los servidores de lo que yo pensaba, Que, tío, se ponen. Dime. Móntala otra vez y ya está rápido. David54JP, muchas gracias por los 50 bits. Gamerio, gracias también por los 50 bits. ¿Qué ha pasado? ¿Veis? No, esto ha respondido. No hemos terminado. A ver, técnicamente hemos terminado, pero no hemos conseguido ganar porque somos un desastre. Estamos hablando de otra cosa. Estamos intentando romper el juego en creativo. David54JP, gracias por los 10 bits. El Pomada245. Muchas gracias, el Pomada, por los 50 bitazos. Sherp, rápido, monta la partida que luego tarda la gente en meterse. Un Poker XD, gracias por los 10 bits. Gracias, un Poker XD. Pomada, David54, gracias. Sí. Miguel, dale listo, por favor. Sí. He tenido que reiniciar el Fortnite tu XD. A ver, ha habido un momento que iba muy mal, pero ha sido justo después de la explosión. Creo, a lo mejor la única manera de romper el servidor es combinar la explosión con construcciones. No, sino que iba bien, sino que se ponen los graciosos con las latas de luciérnaga y explotan todo. Pues mira, esto es lo que tenemos que hacer. Que cada jugador intente pillar un coche. Un coche para él, su coche, ¿vale? Si no tienes, te suben el de alguien. Y un montón de materiales. Y lo único que tenéis que hacer es ir con el coche por el mapa dando vueltas, picando materiales y con el coche. Es muy fácil, ¿vale? ¡Qué code! ¡Ibai! 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 ¡Es Ibai! ¡Ibai! Es muy fácil. Y cuando todos tengamos, o sea, cuando se esté terminando la partida, que todos tenemos coche, porque lo hemos hecho bien y tenemos coche y un montón de materiales, juntamos los coches, los explotamos y nada más exploten, empezamos a construir. Ahí ya yo creo que sí lo reventamos, Es un planazo. Problema del plan. El último círculo. Que no. También es más difícil que los graciosetes vayan por ahí matando gente si está todo el mundo dentro de un coche, ¿sabes? Porque estás todo el rato moviéndote. Es más difícil que te pillen. Bueno, y se llenó, Dios, todo rápido. Bueno, Gonchiato, no sé si he leído bien tu nombre. Gonchiato, perdona, seguro que soy el primero que hace el chiste. Gonchiato, muchas gracias por el Prime. David54JP, que llevas un huevo ya. No me va ni el juego, cabrones, me vais a petar a Nintendo. Los de Switch sí que han vivido una experiencia gamer. La de antes. LucasXD75829, muchas gracias, Lucas, por los 20 bits. Hola, Miguel, llego tarde. A ver, un pelín, la verdad. Y gracias, David, por otros bits más. Me parto Sierra con luciérnagas. Nahue, gracias por los 10 bits. Puedes meter a mucha gente a una grieta y todos en los ovnis gigantes. Todos en los ovnis gigantes. Pero hay algo que se puede hacer en los ovnis gigantes. Que pueda romper el juego. Nada más que estar ahí volando, eso no va a romperlo. Bueno, gracias por los bits, Nahue. Oye, ¿por qué ha empezado la partida? ¿La ha dado? La habrá dado ya, ¿no? Sí. ¿Miguel ya? Sí. Ah, let's go. Preguntas. Michael. Oh my gosh, it's Michael. Oh, Michael, Mike and Morty.
Vete al abductor y usa una grieta. ¿Hay una grieta permanente en el abductor? Hostia, muchas gracias, compadre. No sé. No, estaba antes en el abductor del centro y ya no. Que se calle tu amigo. No. La guerra de Vietnam en Fortnite, ¿cuándo hicieron ese evento? ¿Cómo? Ah, la guerra de las galaxias. Ah, sí. Dios, anda que no me molaría decir esta skin contra esta skin. Y yo no digo cuál me voy a poner. Y todo el mundo se pone la que quiera, ¿sabes? Hostia, eso lo podemos hacer la siguiente, ¿eh? Dios, ¿sabes cómo podríamos hacerlo? ¿Sabes cómo podríamos hacerlo? Nos ponemos todo el default y así es lo que te toque. ¿Te toca chico o te toca chica? No se sabe. No, 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 no. Sí, así podemos hacer eso. Dorkan lo hacía así. No me gusté como porque veía Dorkan. Dorkan hacía en plan gatos contra bananas. Y tú, te ponías la que tú querías. Sí. Y la gente elegía. Sí, bueno, claro, pero es que lo digo para que no se ponga todo el mundo en mi equipo, que entonces no tiene gracia. La gracia es que seamos no, casi tapas la pantalla en segundo, tapas la pantalla en segundo. Bueno, vale. Eso la puede tapa. Ser otro vídeo algún día. Sí, puto. Ya iba a matar gente, pero luego recapacité. Vale, yo me pillo mi cochecito y me voy, en mi coche. Vale, no puedo mi jipeta, me acaban de atropellar. Cierto, bueno, súbete a mi coche, por favor. Ya no hay hueco, no he dicho no, nada. No, tranquilo, tengo coche, te sigo. Vale, chicos, recordad. Pilla, no estoy grabando, soy gilipollas. Vale, chicos, pilláis un coche cada uno, a ver, más o menos. Si no pilláis, pues os asociáis de alguien. Y materiales, a muerte, farmead materiales. Nos esperamos al final, explotamos los coches. Y justo cuando los explotemos, justo cuando los explotemos nos ponemos a construir todo a la vez. No se oye nada con tanto coche. Juegas mal. Si no respondas tonterías, que entonces. Me la comes. Estamos todo el día. Me la comes un rato. Perdón. Me sorprende que nadie me haya robado el. Vale. Justo iba a decir que me sorprende que nadie me haya robado el coche. Bueno, no pasa nada, tampoco lo necesito. Hostia, la zona. Ha fallecido un tío aquí. Bueno, yo voy a hacer mi labor y me voy a poner a pillar materiales, ¿vale? Ah, vale. Uy. Yo estoy escuchando tiros, explosiones. No estoy escuchando yo a gente hacer lo que se supone que hemos venido a hacer, chicos. Me han dado una hostia en toda la espalda, pero eso sin querer, así que lo perdonaré. Entro y Miguel no gime, ¿qué está pasando? Nada. Hombre, Gref. Un saludito, Gref. ¡Que no me deis más! ¡Habrá árboles! Se tienen que venir al mío. Me atropellan. Esto es increíble, ¿eh? Nada, no. Se han puesto de labor explotarme la cabeza, tío. Me va a dar algo, tío. Miguel, te van a matar. Chicos, hay mucho material en el puto mapa. No vengáis justo donde estoy yo. Es que no entiendo por qué me tenéis que seguir todo el rato. Si vais a salir en el vídeo igual. Es que no lo entiendo. Yo por eso me cogí mi cosita y me fui solo. Cada vez que alguien llega a un árbol en el que estoy yo, me voy corriendo de ese árbol porque sé que... Pero es que míralos, en vez... Vale, iba a decir, en vez de romper el árbol que dejo, me siguen. O sea, me estoy saliendo del círculo. Bueno, da igual. Guardad los coches para el final de la partida. Si podéis, por favor. Hola, Matías. ¡Qué gracioso! No me jodas, tío. Voy. ¿Quién ha sido, tío? Ha sido un accidente, pero me han atropellado igual. ¡No! He muerto. ¿Por qué? He muerto porque no sé qué coño ha pasado. ¿Quién ha sido, tío? Costaba mucho. Con un taxi. Tener... Te han vuelto a matar con un taxi. Costaba tío. Mucho tener el coche quietecito, te baja, pillas materiales, luego te subes. Llevas el coche al mismo sitio, te vuelve a bajar.
así, con tranquilidad, no haciendo puto derrapes con el coche. Es que de verdad, la gente es tonta. Ya se empiezan a matar todos. ¡Que ha sido sin querer, mongolos! No ha sido sin querer. Sí, ha sido sin querer. Porque la gente es gilipollas, va con los coches. ¡Pero me dejas de chupar, gilipollas! ¡Qué buen equipo somos, chicos! Para, sí, no te calientes. ¿Qué haces? A lo mejor estaba matando a alguien que había matado. Es que ya no, ya. A ver, no matéis más, chicos, por favor, mantened la calma. Joder, luego la gente me pregunta por qué no hago privadas en directo. Que la gente no se puede estar tranquila, tío, un momento. De estar puto esquizofrénico, tío. Sí, que alguien lleva ya una furgoneta a revivir, por favor. Haga los laboratorios. Es que el laboratorio con 16 personas no rompemos juego, ni de coña. ¿Para ya? Tío, para. Sí, para, no te calientes. No te calientes, que a lo mejor quiere ayudar. Sí, que a lo mejor quiere llevar el coche una fumeta de reinicio, tío. Me da igual. Bueno, Mapachito 222, gracias por los 10 bits. Código Random Live me han escrito la tienda de Fornillo. Agradezco, Mapachito, muchas gracias. Y Lucas, gracias por los 10 bits. Otra vez. De nada. La verdad, es que también, bueno. ¿Te gusta tener granos o no? ¿Tú qué crees? Genio, crack, número uno, máquina. O sea, ¿qué pregunta? Obvio. De verdad. Pues claro que me encanta, por supuesto, lo disfruto. Me levanto con un grano todo feo. ¡Wow! ¡Let's go! Me pongo a bailar yo solo en el cuarto de baño. Se pone a bailar con los granos. ¿Qué pasó con Frank? El hijo de puta está de vacaciones y no quiere hacer vídeos. Que no os mienta, ¿eh? Luego volverá y dirá, bueno, he vuelto por fin porque no le... O sea, no. Es todo soy mentira. De puta, el taxi, tío. Es que no quiero hacer vídeos. Miguel, este fue el que te mató. No, no sé quién me mata. Me ha atropellado un coche y además la primera vez que me ha atropellado el coche no era un taxi. La segunda vez sí. Chicos, dejad de agobiarme. ¡Socorro! ¿Queréis pillar materiales? Y ya está, que no es tan complicado. Y bajaros de los coches si no es para dejarlos quietos o llevarlos al centro. No los uséis. Que al final atropellé entre vosotros, tío. Hola. Estoy viendo quién mató a Miguel. ¿Pero por qué todo el mundo tiene que venir aquí, tío? Porque estoy yo, soy el puto number one. Es que es eso, sí. Donde estoy yo, todo el mundo. O sea, excepto... A ver, también hay gente que lo está haciendo bien. O sea, tú piensas que somos 82 y con que haya 15 ya te agobias, ¿sabes? Hay mucha gente que estará por ahí tranquilamente pillando materiales. Pero también hay mucha gente que no puede estar quieta, tío. Que necesitan atención. Como el del coche que va a matar a alguien. ¿Os queréis estar quietos? ¿Para allá? El cierre está ya a modo diablo, eh. Como paséis 0,5, sí, vamos a meter un tiro en la cabeza, ya aviso. Llévame, buen hombre. Muchas gracias, adiós. Me ha atropellado otra vez un coche, ¿por qué me atropellas? ¿Quién eres? Espérate. Vale, pues no lo puedo ver. Me está petando el juego, tío. No puedo tirar un maldito globo de agua. ¿Cómo puede ser que lleve? Tienes literalmente 27 coches detrás. ¿Cómo puede ser que solo lleve 300 de material? ¡Que paréis ya con los coches! ¿Quién estaba conduciendo esto? Es que Y le atropella. Y ¡Reviéntalo, joder. Reviéntalo! ¡Qué pesado! Si no fuera porque tenía escudo, le sigo, Miguel, le sigo. A ver, tampoco te cebes. Es que lo peor es que es sin querer, pero aún así no paran, ¿sabes? Es como, ups, y luego ups, y luego ups. Miguel, dame balas de algo, porfa. Aquí hay una, sí, déjamela. La cojo para que no se la lleve, vale, toma, ¿qué quieres? Vale, ya, déjame balas de todo, o sea, de fusil y escopeta más que nada. ¿De escopeta no tienes? Sí, toma. ¿Por qué dispara? Habrá sido sin querer. Espero que haya sido sin querer, amigo. No es sin querer. ¡Ser detrás! Fue este el que te mató antes. Vale. ¿Qué es el pollo, tío? ¡Es el pollo! Le hago un edit course. Maneja mi cubo. Venga. Y tú también. Este fue el que te atropelló antes, Miguel. Ser, deja de matar, que nos quedamos sin. ¡Me están matando! Vale. Me han matado. ¡Ups! Buena. ¡Uy, qué nombre más poco suti tenía! Si alguien. Editores, si alguien me está editando esto que no sea yo, no pongáis nombres en el vídeo de nadie que va a joder, porque es lo que quieren. No pongáis nada de nadie que le ha liado. Hacéis todo el corte. O censuráis el nombre, ¿vale? Esto va por los editores. Si alguien edita. No lo tires.
Así que me voy a dejar un momento para tranquilizarme que me va a dar una. Gente me pregunta por qué no hago privadas, ¿sabes? Sí, ¿por qué no hago privadas? Viene el típico niño. Oye, hacemos unas privaditas. ¿Tú te crees que esto es normal? ¿Qué hace ese hombre? Hola. ¿Qué quieres? Bueno, un poco tarde. A ver, pero queda gracias. Mucha gente todavía, vamos a. Sí, sí, mucha gente que matar, pero. Vamos a tener fe, un poquito. Sí. Voy a seguirte, Miguel, voy a ser tu cómplice. Lo estás. Es que me persiguen. Y ya no sé si van de buenas o de malas, tío. Están todos los coches. Están todos los coches yendo a por ti. Mira, el del Omni que está llevando un taxi. Buen trabajo. Así nadie puede liarla con el taxi. Estoy vigilando, Miguel, tranquilo. Voy a subir en este. Joder. Como hagas algo malo otra vez, te reviento la cara. Me están disparando. Es que en vez de seguirme, pero a una distancia. A este se le ha ido todo el internet. En vez de seguirme a una distancia prudencial. Bien, disparan. ¿Sí? Es un furro, es un furro. Dispárale, dispárale. ¿Qué furro? Este. ¿Estás seguro? ¿Sí? ¿Estás seguro? Sí, ¿no? sí, no, sí, me estaba disparando. ¡Me estás disparando! Ha muerto. Un grande, Travis. No, chicos, ves, cuando un Omni me secuestra, la gente se agobia a muerte. Pero estoy seguro que lo hacen para protegerme, ¿sabes? Para sacarme del sitio. ¿Pero por qué todo el mundo dispara? Ah, vale, los lobos. Me está dando esquizofrenia, ¡socorro! Cuidado, perdona, Morty. ¿Me das carne? Bueno, vale, pues nada. Aquí hay carne. ¿Dónde? Aquí. No veo carne. Lo tengo yo. Toma. Toma, short. Ah, que tú eras ese. Yo estaba mirando a otro que tenía literalmente tu misma skin, tío. Toma. ¿Qué haces, tío? El típico pesado, el puto pesado de la grieta, tío. Qué pesado. No se puede estar tranquila. Y me acaban de... No me lo creo. ¡No me lo creo! En el aire me dan con un Omni y me muero. Voy yo. ¿Qué porque no he visto su tag? Porque le reviento la cara. Sí, ahora yo sin querer. Es que hay muchos Omnis en el cielo. Los accidentes pasan, ¿sabes? Te denuncio, ¿eh? Gamerio bueno, se ha muerto ahora, el año de caída, no me jodas. Bueno, ahora tengo más vida en realidad, gracias. Nos han boxeado la cara. Me siento violado, tío, por favor. No, es que ves, boxean para proteger. Pero ¿qué hace mi persona? Me agobia a muerte porque digo, vale, me ha boxeado porque me va a meter un escopetazo en el cráneo. Entonces yo prefiero que nadie construya nada hasta el final. Si ahora no funciona, yo que sé qué coño hacemos ya. Habrá que buscar otro plan. Madre mía. Coche volando. ¿Qué paz? ¿Qué situación tan pacifista, tan agradable? ¿Qué bien se vive en este barrio? ¿Quién coño ha sido? Chúpame, anda. Bueno, pues nada, no me chupe. Va a chupar a Salvador. Ha chupado a Salvador. Tío, aquí tengo full match. Miguel, tengo full de todo, casi. Yo no. Es que no me dejan, tío. Full de mango, full piña. Toma. Miguel, no, a mí no me des. Tío, tú. Los que ya tengáis ese máximo materiales, pues no pilláis más, obviamente. Que te bajo la cara, eh. Miguel, aquí tienes 100, 700 de madera. Miguel, 700 de madera. Escúchame, yo tengo 700 ya. Empezar rompiendo lo de arriba. Si no se pierde, chicos, hay que aprovechar los materiales. Me puedes dejar, por fin, que quiero más madera. Gracias. El chat está raro, ahora solo, ¿no? Es que... Este tipo de eventos siempre son una puta cocida. Estrobomonomiblique. Se flipa. Mira donde mires, hay gente que. ¿Quién se me ha disparado? Creo que es un picado sin querer. ¡Estarse quieto! ¡Que eso sin querer! Es que sois muy violentos todos, tío. A los lobos sí. A los lobos que le jodan. Vale. ¿Me das carne? Yo tengo un falete. Ya no. Llévame a los árboles, por fin. Bueno, aquí está bien. Humildad. No, gracias. Buen trabajo, chicos. Vamos, un saludo a estos dos buenos pibes que me están haciendo caso. Tengo un globo de agua. ¿Cómo que se tira un globo de agua? Bueno, a ver, no son los únicos, pero.
Yo que sé quién coño es. He mojado a 15. Bueno, un saludo, chicos, yo que sé. Gracias por hacerme caso. No, mi botiquín. Me la ha robado la cara. Bueno, me la ha robado, que me la ha robado. Que me la ha robado, que me la ha robado. Tengo el máximo de piedra ya, Otra vez. Ojo Italia, ojo Italia. Miguel, mira este. Lleva haciendo el Blade Blade media hora. No puedo, estoy farmeando materiales. Sí, sí, ya lo sé, ha parado, parado. Me han metido una hostia en todo el... ¿Podéis parar de dar bolitas, por favor? Chicos, mira, yo tengo... Mira, están disparados, están disparados, están disparando. ¿A mí? ¡Gracioso de turno! El Omni graciosete. Chicos, nah, miradlo. Se ha tirado, se ha tirado. Muerto, 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 cebolla azul, mira, la recontracome. Venga, hasta luego. ¿Por qué es al final de la partida, tío? Si hemos llegado hasta aquí haciendo las cosas medianamente... Ah, en realidad no, hemos llegado a la mitad literalmente. Pero sí, ya que estamos aquí... ¡Wow! Muchas gracias. Ves, es que son de las dos cosas. El que viene solamente para intentar matarnos y el que me da absolutamente todo su inventario. Gracias, chicos. Agradezco mucho. No, 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 materiales tengo ya... Chicos, no, Miguel, no me dais materiales, si yo tengo un montón. Uy, me contra fachero, pana. Acércame un árbol, porfa. Bueno, aquí está bien. Miguel, están todos haciendo el play play ahí. Ya está, tengo máximo de... Me falta solo de metal. ¿Por aquí habrá metal? Sí, en la gasolinera. Chicos, yo me voy a gasolinera, Pero no me deis los materiales a mí, sí. Vamos a ver, escuchadme. Si solo baja, yo baja. Es mejor que haya 10 personas con 100 de material a una con 1000. Porque la idea es construir todos a la vez. Muy fuerte. Esa es la única forma de que se rompa el juego. No sirve de nada que yo solo tengo muchos materiales y luego la gente no tenga. Se mete la gente en medio y le meto picazos. Esto va fatal, the only roll again, I walk alone. Esto se puede romper, ¿qué pasa? Ah, pues sí se puede. No me chupé, no me chupé. Se me ha ido el sonido. Se me ha ido el sonido del juego. ¿Sí? Sí. Se parece que te está explotando el juego. Se me ha ido el sonido, no se escucha los picados. Construimos ya para arriba, construimos ya para arriba, No, 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 espérate, espérate, espérate. Cuando se cierre. Es que cuanto Miguel, más... Ya, somos 50 personas, ya hay que construir ya para arriba. Cuando se cierre el círculo, cuando se cierre el círculo empezamos. Pero es que hay 200, hay 7 ovnis. Cuando se cierre el círculo, que todavía cabemos, Escúchame, todavía cabemos. ¡Skybase! Mierda, no tengo el máximo de cada, pero tengo prácticamente el máximo de cada, Pero... ¿Qué te falta? Yo voy a parar de pillar materiales porque no necesito más. Pillad vosotros, chicos. No me apunte con la escopeta en la cabeza, acaba que me asisto. Acaba de explotar uno. ¡Ah! Le están matando a la tormenta a todo el mundo, tío. La tormenta está matando a la gente. Ah, coño, la descarga. Bueno, vale, pues atentos, chicos, porque va a haber luz por el suelo. Se aprovecha todo aquí, Se aprovecha todo. Bueno. Preparados, chicos. Cuando, un minuto, un minuto y empezamos. Si el Omni no me secuestra justo cuando vamos a empezar, me gustaría, la verdad, un momentito. Tengo, oye, al final no hemos traído coches, ¿no? Para explotarlos. No, ya está, ya explotaron todos antes. Todos los vehículos que tengáis, si podéis juntarlos en el mismo sitio. Empezamos con una maravillosa explosión. Mira, aquí hay tres latas de gasolina. Yo tengo otra. Miguel, mira para arriba. Miguel, mira para arriba. Miguel, mira para arriba. Vale, vale. Sher, ¿qué pasa? ¿Por qué estás muerto? Estoy aquí. He muerto aquí, al lado tuyo, enfrente. Vale, ya me han roto la gasolina. Anda, que ha durado. Anda, que ha durado la gasolina, tío. Te la están metiendo por atrás. No, me están, me están donando. ¿Para qué coño he tirado la lata de gasolina? Chicos, 20 segundos. Pero, 20 segundos. No me chupes, no me chupes, no me chupes. 20 segundos. Gracias, pero para allá. Chicos, cuando se termine el tiempo empezáis. Vale, 9, 9. Empezáis a construir a muerte y a romper todo lo que, todo lo que se pueda romper. Empezamos, empezamos. Bueno. Ya. Go, 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 go. Dios mío, está explotando todo, tío. No entiendo nada. Vamos, vamos, liadla, parda. ¡Guía la muerte! ¡La liamos! ¡Guía la! ¡No puedo construir! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Se está rompiendo! ¡Más fuerte, chicos! ¡Me está pegando lagazos! Me va fatal ya, me va a regular, pero todavía se puede jugar. ¡Dios! ¡A tomar por culo, ¡Seguid! ¡Oh, fuck!
Yo estoy explotando todos los... Bueno, bueno, seguimos. Épico. Espera, sí. Miguel, si algo que puede explotar todo el juego, voy a quemar todo para que explote. Se le va... Escucha, se le va a empezar a salir a todo el mundo, ¿eh? Oh, Miguel, estoy explotando las cosas, estoy quemando cosas para que el juego explote. Ya, a mí ya me va, a mí ya me va fino, ¿eh? Mira. Sí, sí, mira. Me pega tirones, chaval, pero se puede mejorar. Yo ¡vamos, estoy chicos! Un para que explote también todo. Mira casi materiales en nada, ¿eh? ¡Ya está! Colgado. ¿Por qué me boxea la gente? ¿Me está intentando matar? Lo siento. ¡Vamos, chicos! ¿Pero está la gente construyendo o estáis jugando PvP? Miguel, estoy explotando los bombis para que explote. Hola, ¿cómo estás aquí? ¡Digo! Han matado a uno. No ha muerto nadie. ¿Cómo está anclado? Ah, por esto. Pero no rompa las construcciones. No está anclado todavía, no sé por qué. Pero bueno. Seguimos construyendo, Miguel. Me sobra madera. Tío, no lo conseguimos, ¿eh? Ha pegado muchos tirones. Pero no ha llegado a hacer... y morirse sí, del todo. Ahí me está explotando, ¿eh? Nada, pero ya se ha estabilizado más o menos, ¿eh? Sí, pero ¿sabes por qué? Porque ha muerto mucha gente, tío. Yo he matado a 5 personas esta partida, así que me he relajado. Hostia, tirar una grita y que estemos todos juntos. Pero no se peta, ¿eh? Yo creo con eso, ¿eh? ¿Sabes con qué se puede petar? ¿Qué? Con esto, mira. Se puede petar con esto, Miguel. Y bye. No creo. Fuck, fuck, no lo hemos conseguido del todo, ¿eh? Es que no se me ocurre nada para romperlo ya, ¿eh? La grieta... También te digo, si en todas las partidas, en vez de llegar 50 personas, llegáramos los 100 y dos con materiales sí que lo rompíamos. He muerto. Pero como la gente es boba, pues nada, no se puede. He muerto. Por estas cosas no podemos tener cosas bonitas. Michael, he muerto. Ya me he dado cuenta. Estoy intentando llegar a... No me extorsione, loco. Es que estamos en el agua. Que ya no vamos a romper nada, ya está. Ya. Se acabó, amigos. Me puedes curar, Miguel. Está viniendo la tormenta hacia mí. Solo por los memes, ¿eh? No me cojas. Bueno, Miguel. Que no sirve para nada. ¿Qué coño le pasa? Se te ha caído. Hola. No, la corriente. Da igual. He muerto, pero no en vano. When the only road is only cobblestone, now walking alone. Miguel, no se me ocurre, escúchame, no se me ocurre nada más, tío. No se me ocurre nada más para romper el juego. Eso. Tengo uno de vida. Miguel a uno de vida, ojo. Es que no sé qué hacer, tío. Si esta partida ya no sirve para nada. Suicídate épicamente. mata todo contigo. Tira, rompe el suelo. Rompe el suelo. ¡No! Mata al lag, que no me termina de matar la zona, aunque estoy fuera. ¿Te has dado cuenta? Sí. ¡Sácalo! ¡No! Dios, han muerto todos. Qué pena, ¿eh? No hemos conseguido romper el juego, tío. Bueno, fuck. A mí sí. A mí me lo has roto. Ha ganado. ¿Qué coño hacemos? Ya no se me ocurre nada más. No se me ocurre nada más. Esto contra esto, en plan, bananas contra lo que sea o... Gracias, compadre. Bananas contra gatos. Es que yo diría, hacemos una batalla pico. Pero van a ir todas por mí, voy a poner primero y no va a tener gracia, ¿sabes? Es que todo lo que diga de hacer va a venir un tonto y vas a ponerse a matar. Siempre se me quita la gana de hacer privadas, tío. Si todo el mundo hiciera las cosas en condiciones, lo habríamos roto, porque hemos llegado a 50, ¿eh? Y hemos estado a nada. Imagínate si hubiéramos estado los 100 construyendo. Pero siempre hay un graciosillo de turno. Ah, fuck. Qué mal, tío. Bueno. Lo hemos intentado, chicos. Probamos lo de... Ah, porque tiene ping, pero da igual, el ping no es... No. Bueno, podría ser, ¿no?
No, porque el ping afecta a cómo se respeta el juego. Perrito, gracias por los 10 bits. David 54, gracias por los 10 bits. Bueno, mentira, por los 30 nuevos. Gracias, David. Y gracias, Lucas XD, de nuevo por los 10. Miguel, tampoco. Tengo una idea: que todos tengan Omni y otros auto y que lo exploten en el último círculo. Si el problema es que nadie se puede poner de acuerdo. Si todo este tipo de ideas son buenas, exacto, pero yo lo digo y no va a salir bien. Sino que la gente hace lo que quiere, persiga a Miguel, no hace lo que debe. Se me ocurre una cosa que podemos hacer, pero nadie me va a hacer puto caso. Dime lo que es, a ver. Es que si no ha salido lo de ir todo junto al final con materiales y construir. Solo he pedido eso. Todos, coger materiales, llegar al final y construir. Solo he pedido eso. Si eso no ha salido, ¿cómo va a salir? Es que he pensado una cosa que es el triple de difícil. No se me ocurre, tío. ¿Jugamos el modo... bueno, reaparición? ¿Que está en dúo? O arena. En 2021. Eso puede estar bien, un buen título. No sé, tío. Arena en 2021. No hay ningún modo que pueda poner... reaparición. ¿Esto qué hace? Este modo, todo el botín empieza siendo común y tal vez aumenta cada vez que tienes 5 vidas y el mejor botín sí. O podemos probar de los modos que dijimos de primera persona. Nadie hace lo que debe. Sher procede a matarme. ¿Has matado a David54? Sher... pues es que ¿sabes lo que pasa? Que Sher ya se motiva, ya Sher se calienta. Y hay pero gente... si me hice 5 kills, Miguel. Ya, no, tampoco son muchos. Calentada ninguna, me calenté con los que te estaban disparando solo. Adrián, ¿también te ha matado Sher? Sí, yo maté a Adrián, sí. Pues me empezó a disparar. ¿Pero por qué? O sea, literalmente... me empezó a matar, te lo juro, me empezó a matar. Bueno. Estaba con el Travis Scott en un Omni y empezó a dispararme. En fin, Lucas, gracias por los... Lucas XD, gracias por los 10 bits. Lo de todos con bote de gasolina lo veo difícil. A ver, voy a mirar en el Fortnite GG a ver si encuentro algo que podamos liar la muerte. Que digo, uff, esto. Pensemos. Vamos a pensar con el cráneo. Lo de los coches ha estado bien. Pero cuando más cerca hemos estado... buah, es que cuando había un bug de duplicar gasolina... ese vídeo me flipó hacerlo, tío. Que nos pusimos todo el mundo a duplicar gasolina. Ahí sí que rompimos el servidor, pero para siempre. Pero claro, ahora no podemos hacer eso, tío. Fuck. ¿Es su disco el que suena? Sí, sí, el mío. Perdón. O partitas de impostores. Bueno, no, impostores sí, esta gente. Todos con grietas y activarlas a la vez. Ya, pero eso da igual, porque aunque porque uno... Peter, no voy a hacer, no voy a hacer manhunt porque nadie va a respetar las putas reglas, tío. O sea, si lo haré será sin estar en directo porque nadie va a respetar las reglas. O sea que... quiero grabar eso, pero ahora no. También quiero grabar lo de meternos en canales de streamers y liarla. Pero lo mismo. No quiero hacerlo porque la gente no me va a hacer caso y va a salir mal, ¿sabes? Fashion show. Fashion show, eso lo intenté yo en mi canal. Salió horrible. Si quiero grabar una última, pero solo una y no se me ocurre qué hacer. Graba la de en plan esto contra esto, en plan perro. Sí, pero eso no tiene nada que ver con el vídeo que estamos haciendo. Yo la respeto, que sí, que hay mucha gente que sí, pero que el problema es que haya dos o tres que no, ¿sabes? ¿Qué puedo hacer? Está el prop hunt.
Pero para romper el juego eso. Es que, a ver, lo de las grietas puede estar bien. Lo que no sé es de dónde coño sacamos todos grietas. Pero la cosa es que, Miguel, con que uno lo active un segundo antes, ya las otras no sirven. No, pero no nos ponemos juntos. ¿Sabes lo que digo? Nos ponemos separadillos para que no nos afecte la grieta entre nosotros. Pero que cada uno tira la suya, todo el mundo la ve. ¿Te imaginas que se para y se cierra el juego? Sería precioso, pero creo que no. Qué cosa imposible. Ah, con los pescando, es verdad. Vale, vamos a intentar lo de las grietas. El pez grietas no está. Por si lo preguntáis. Yo lo he visto antes. Ah, no, es verdad, sí. No, el que he visto es el de saltar. Nada, no he dicho nada. Mierda. Y no se podían comprar. Pero da igual, aunque se puedan comprar, se agotan. Ah, sí, se pueden comprar grietas. Pero ¿dónde? Da igual, se van a agotar rápido. En todos los NPC. Ah, ¿ahora todos los NPC venden grietas? Creo que sí. Lo vi en un vídeo, o la mayoría, o todos, no sé. Pero casi todos venden ahora. Ya, pero el oro. A ver, el oro es muy fácil de farmear. ¿Cuánto cuesta una grieta? 125. Es muy fácil. Rompes sofás. Ya está. Pero ¿cómo sois pobres? No podéis ser pobres de oro. No, escúchame, pero que las partidas privadas no tienes oro, creo. ¿Sabes? Rompéis camas y sofás. Y pitos. Sí hay oro. Sí tienen oro. No, pero no creo que tengas el que tú tenéis ahora en tu partida porque es una privada, ¿sabes? Es como la arena. Hace algo que se me acaba la batería. Vamos a. Oye, tenemos que darle a empezar partida, ¿eh? Somos tontos. Venga. Pues yo creo que podemos hacer eso, tío. Vamos a intentarlo con las grietas. Y si no sale ya, ¿qué coño vamos a hacer? ¿Sabes? Código Ibai. Chicos, os recomiendo la página Fortnite GG porque ahí sale todo. Entonces podéis ver esta página. Ahí podéis ver. Mierda. Podéis ver los spawns de los NPCs. Espera, Miguel. De. Las cajas fuertes. Que esto ahora no viene muy bien. Código. Tengo que cambiar el código. Ah, vale, cámbialo. No, tengo que cambiar el código. ¿Qué pongo? Salchicha. Ahí pone salchicha. Código salchicha. Pues salchicha. En albercas se consigue oro todo fácil. No, en un montón de sitios. En un montón de sitios. La cosa es que te encuentres un NPC que lo venda. No grieta de que te. Pero yo no estoy hablando de. Yo no estoy hablando de grieta de que te salga una grieta, sino de que te dé el objeto. Miguel. ¿Qué? Después de la... ¿Me has oído lo que he dicho? ¿Es así o no? No te da una grieta, te metes en la grieta directamente. Pues no, eso no me sirve, tío. ¿Por qué? Porque eso, ¿cómo que yo lo vamos a hacer todos a la vez? Es imposible. Sí. Haces 3, 2, 1 y todo el mundo le da la grieta y se activa. Pero que, escúchame. Como mucho vamos a activar 3 o 4 grietas a la vez. Eso no va a romper nada. No vamos a hacer escondidas, chicos. Ni eso, no. Escondido. Con latas de gasolina. ¿Salen el spawn de las latas? No. Sí sale el spawn de las latas. Pues Miguel, va a ser imposible encontrar la Rift Beacon porque son épicas encima. Vale, pues latas de gasolina. Chicos, es que no va a funcionar porque va a venir todo el mundo donde estoy yo. ¿Qué te echas? Sí, ya lo sé. No me he hecho nada. Es que en vez de... Voy a tapar la cámara y ya está. Y así no saben a dónde voy a ir. Coño, que la lío. Vale. A ver, chicos. Sacadle captura a esto. O miradlo en vuestro móvil o en vuestro ordenador. Estas son todas las latas de gasolina que hay en el mapa. Donde más hay, con diferencia, es en albercas. Mirad esto. Hay un montón en albercas, ¿eh? Entonces, no me deja. Bueno, a ver, lo podéis mirar en vuestro móvil. Se llama Fortnite GG. O sea, está aquí. Ahí. Aquí encima. Fortnite.gg. Esto es fácil de llegar, ¿vale? Quita la cam. Sí, sí. Quitaré al caer para que no se vea dónde caigo. Intentad repartiros todo lo que podáis. Pillad latas de gasolina y no las tiréis. Si están en tu inventario, no pueden explotar. Así que guardadlas ahí. Lo único que se me ocurre ya es eso. Lo único que se me ocurre es que juntemos todas las latas de gasolina que podamos del mapa. Ir al mismo sitio, rezar para que nadie trolazo se ponga a matarnos.
Y cuando estemos al final del todo, tiramos todas las latas al mismo sitio y las explotamos. Y si con eso no se rompe, al mismo tiempo construimos. Ya a la desesperada, no se me ocurre otra cosa, ¿vale? Entonces, repartiros un poco por el mapa, buscar latas y cuando tengáis una, seguid buscando más. Hostia, muchas gracias, compadre. ¿Qué? ¿Qué pasa si te digo que no mire y no le puedo dar a listo? ¿Cómo que no puedes? O sea, pues quítalo, te lo he dicho, escuchas, es que tienes que buscar un código que no tenga alguien. Pues nada, tenemos que hacer otro. Y no, código... no, va a volver a pasar porque siempre pasa lo mismo, pero no vengáis a donde esté yo a olerme el culo, que no sirve para nada, para lo que quiero hacer, para el vídeo. Eso sí, si es que no lo voy a poner, aunque lo hagáis, porque no Miguel, sirve. ¿Quita listo? ¿Quita listo? Voy. Id a donde queráis, buscad latas y farmead materiales, ya está. Y si podéis, no uséis coches ni ovnis, por favor, si podéis. Porque es que siempre es el tonto que atropella a alguien sin querer, el tonto que le mete una bola a alguien con el ovni, o sea, no. El primer bidón explota todo seguro. Por eso he dicho, por eso he dicho que nadie los tire, que los llevéis en el inventario. Y yo cuento uno, dos y tres. Miguel, y los tiramos todos. ¿Qué quieres? Que le deja listo. Ay. No me deja explicarme, tío. Pero es que si no la inicia la partida, si no te callas. Ay. Igualmente va a salir todo mal, ¿vale? Pero eso. Pilláis latas, pilláis materiales. Chico, código Miguel. Ese va a estar pillado igual, seguro. No, que no está pillado, no está pillado. Vale, vale, pues Miguel. Latas, materiales, no uséis coche, no atropelléis, no disparéis a nada, ni a un perro, que si no la gente se agobia. Quedamos en un sitio, que no mate la puta zona. Ya está, no tiene más, ¿vale? Por favor, agradecería un poquito de cordura, por una vez. Miguel, vamos al verga, ¿no? Guiño, guiño. No te preocupes, yo te digo dónde vamos escrito. No, escrito, no me lo marcas en el mapa. Ah, es verdad. Espera, me lo puedes marcar aquí directamente, Miguel, Si bajamos no, ahora, no, ahora no lo voy a hacer por si acaso. 102, ya está lleno. Ah, ya. Speedrun. No, estoy mirando el mapitichi. ¿A dónde podemos ir? Creo que ya sé dónde vamos a ir. Voy a poner la cámara para que nadie haga. A ver, que me da. Mira. Es que realmente no me importa que vengan conmigo, pero quiero evitarlo porque los que vienen conmigo no hacen nada, solo me siguen. Están ahí de adorno, ¿sabes? ¿Qué haces? Con el vaso, que pero, hago ruido. ¿Pero para qué hace ruido? ¿No ves que suena como si estuvieras cagando, literalmente? Vale, te digo dónde, Short. Michael. Las lentes, a ver, las lentes no se va a ver. No, eso ya es. ¿Ves lo que he marcado? ¿Ves lo que he marcado? Igualmente la gente sabe lo que va a hacer. Bueno, no lo voy a decir para que no lo hagan, pero. Sí, lo he visto. ¿Sabes a dónde vamos ya? Sí. Vale, hay muchas posibilidades de latillas por ahí, Pero Miguel, saltamos aquí. ¿Sabes? ¿Eh? Para ir a ese sitio, vale, saltamos aquí. O vale, por aquí, ¿sabes? Para no saltar justamente por donde queremos ir. Es igual, si igualmente la gente no va a seguir, pero. Ya, mira, nadie salta, creo. Vale, pues sí, la gente salta. Sí, saltan. Chicos, repartidos, Vale, mucha gente saltando que me está haciendo caso, agradezco, menos mal. Ahora, cuando esté más cerca del suelo, pongo el fornite. No, todavía no. Miguel, espérate un minutillo, por lo menos. Cuando esté más cerca. Porque la gente se va a quedar en el aire. Vale, es que entonces literalmente no hay gameplay, pero bueno, da igual. ¿Por qué siempre está haciendo directo semidesnudo? Porque tendrá calor, chiquillo, déjalo. Gracias. No puedo ser no pectorales. ¿Tetas? Vale. ¡Oh! ¡Hay una llama ahí! ¿Has visto la llama? Sí. La pillamos, También he visto al tremendo Street Sniper. No tengo fusil. Bueno, hay gente que está cayendo. Está clurking. A ver, se suponía que aquí había muchas latas de gasolina, pero. Está poison. Yo creo que ya puedo ponerlo, ¿no? Sí. No, pero sí, bueno, como quieras, sí, da igual. Puesto. Vale. Vamos a ver, voy a mirar esto. La llama se va. Vale, ya tiene una. Let's fucking go. ¿Me la quedo yo? Vale, agradezco la donación. Tengo una. Coño, la estoy liando. Vale, quiero poner esto. ¿Puedo matarte, Gref? ¿Puedo matarte por oro? ¡Gracias! Hostia, pues no, ya no te mato.
Vale, latas de gasolina. Miguel, mira lo que tengo, mira lo que me ha dado Dick Refugee, puto cabo. Ajá. ¿Qué te ha dado? Ah, vale, cojonudo. Yo tengo un cacharro de estos. ¿Cojonudo? Cojonudo, chicos. Cojonudo, nudo, como si fuera. Vale, ya se ata, antes de que dé cringe. Lanzadera. Espérate. No. Mira, aquí hay otro. Aquí hay uno, coge este. Este penaver que me está persiguiendo. Píllalo tú, que yo lo tengo ya. No me dé. Vale, tengo dos, Chicos, moveros rápido. Raudo y veloz. Por el mapa. Vale, ¡Otra lata! Cierto, aquí hay otra, No, yo tengo una. Vale, vale, pillo otra. Pilla otra. Vale, está, no la veo. Ya está, se la lleva el streamer, da igual, encontraremos otra. Está ahí. Pero no, no las tires todas, es detrás tuya. A ver, que tenéis que llevarla a la lata vosotros, ¿sabes? No me las traigáis a mí. Voy a ir lo más rápido posible. Una lata, gracias. Lo mira cuenta, pana. Vale, las de aquí ya las hemos mirado todas, creo yo, ¡A pulero! ¿Qué pasa? Vale, un lobo, ¿no? No, era un cernícola de la tierra. Miguel, ¿tú sabes? ¿Tú has visto el Hobbit? ¿O te suena? Sí, ya ves que lo he visto 4 veces. Vale, a ver, aquí. Yo la vi el otro día y me encantó. Se supone que en esta casa grande hay otro. Pero no sé si es verdad. También es que es probabilidad, ¿no? Aquí no hay nada. Mira que he dicho que no usan ovnis ni coches. Oye, tú antes te he visto bastante en modo diablo, No la vayas a liar. Yo perdono. Pero no olvido. Gracias. No mate a nadie, Como te vea por la calle. Vale, más sitios cerca donde haya gasolina, voy a mirar. A ver, un momento. Aquí, Miguel, sígueme. Claro, las gasolineras. Obvio. Vamos para la gasolinera. Y aquí detrás no hay. Suele haber por aquí también. Aquí no. Vale, y antes de la gasolinera. En la casa de este tío también me pone que puede haber una lata, Chicos, pero no me sigáis a mí. Es que ya tengo el séquito de gente. Buscad latas. Que yo ya llevo dos. Mirad el mapa, si esto es fácil. No, mi alien. Alien. Fumeta. Gracias, Ale. Debería poner el mapa otra vez. Para la gente que no... Escucho una granada. No, Miguel. ¿Quién me ha dado? ¿Quién ha sido? ¿Quién coño ha sido, tío? ¿Quién Miguel, coño...? Coge todas las latas aquí. Han tirado una granada y han matado a alguien. Y a mí me han reventado el escudo entero, tío. ¿Por qué? Chicos, de verdad, no es gracioso. Es que no es gracioso. Miguel, estoy vigilando, tranquilo. Te vigilo. Yo perdono, pero no olvido. Está pillando Miguel. Vale. Cuidado. Baja el coche. Miguel ha pedido que nadie se acerque a la gasolinera. Que nadie se acerque a la gasolinera. Mira que ha avisado. Para. Va a explotar. Este sitio es muy peligroso, Yo me voy de aquí. Pero ya. Yo te vigilo, Miguel. Guardaespaldas. Vale, chicos, voy a poner. El Superman. ¿Cómo que el Superman? ¿El Superman ya la está liando? No me jodas. Vale, voy a por él. Pero no sabes qué Superman es. Sí, sé. A ver, chicos. Muestra tu pico. Voy a enseñar en el directo otra vez los sitios donde hay latas. Muestra tu pico. Que lo muestre. O te reviento la cabeza. Chicos, mirad. Tu pico. ¿Qué pico tiene? Quiero todas esas latas en vuestros inventarios, por favor, Así que si os pilla alguna cerca, saca una foto. Y si os pilla alguna cerca, la joinkeáis. ¿Vale? Hola, chicos. Enseña tu pico. Enséñalo. Vale, veo enséñalo latas. Veo muchas latas. Veo muchas latas en vuestra mano. Miguel, me gusta. ¿Era un Superman? ¿Era Clark Kent o Superman? No lo sé. Yo no tengo ni idea. Ante la duda, disparar. Miguel, permiso para disparar. Hay una llama ahí arriba. Haz lo que quieras. Pero, vale. Pero si te cebas con alguien que es inocente, pues está bastante mal. No me cebo, no me estás mostrando su pico. Solo quiero que me No, 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 al OVNI no, a la llama.
Que me enseñes tu pico. ¿Me lo enseñas? Vale, vale, me están disparando, Miguel. Me están disparando. O sea que ya sabes cuál es, ¿no? Me acaban de fulminar. Me está disparando su un compañero. Me acaba de fulminar su compañero. ¿Por qué, tío? Mira, ¿por qué os creéis que he dicho que no usarais ovnis, tío? Miguel, aquí hay dos latas. Si alguien puede venir a mi posición, tengo dos latas. Greffrey, guarda eso, guarda eso, guarda eso. Bueno, no, me lo voy a quedar yo por si acaso. Toma, pilla tú eso. Pilla tú ¿cómo se llama esto? Hostia, tres latas aquí, Miguel. Vale, pilla tú. No, no, tengo dos, no puedo llevar más. Vale, gente, ¿y dónde está Sierz? Ir para allá. ¿Qué hay latas? Aquí, aquí, aquí. Vale. Estoy revisando aquí un poco el panorama. Voy a mirar en el mapa. A ver, cerca de. Para los que no sepan, los que me están viendo, está ahí. Los que están viendo también a Miguel, que está ahí. Las tres latas. Cuidado. Miguel, yo voy en coche. En el lago, tío. En el lago me ponen que hay posibilidad de que salgan siete. Me voy al lago. Voy al lago. Sube, sube, sube. Sube, Miguel, sube. Vale. Vamos, dale, dale. Tú tira, tú tira. Mete el turbo. Toda la gente detrás, tío. Tampoco hasta lanzaderas, tío, para venir. Ah, pero ya ha habido gente aquí, ¿eh? Pero Miguel, si necesitas lata, ahí habían tres, tío. Mira no, eso. No, si yo no necesito más, es para que la gente las pille. Por eso, ¿quién necesita latas? Que necesite latas que venga conmigo. Llévate a alguien en el coche. Vale, vale, sí. Voy a llevármelo. Llévame gente en el coche. Vale, me estoy llevando a gente. No, las que había aquí yo creo que se las han llevado. O las han llevado o las han explotado. Vale. Se han bajado todos del coche. ¿Para qué he venido aquí entonces? Bueno, voy a repostar el coche ya de paso. Chicos, no seáis simps. Miguel, porfa, avisa que vengan aquí, porfa. Coño, para el círculo. Lo que hay que hacer es ese para el círculo, ¿eh? ¿Pero qué? Oye, ¿alguien tiene escudos que me pueda donar? Un mini, aunque sea. No, no, eso no me sirve, eso no me cura a mí, somos de equipos distintos. No, ¿pero qué? Hija de puta. A ver, no, no, no juntéis dos que me agobio, no juntéis dos que me agobio. Vale, voy, voy. Miguel, me acaba de matar y se acaba de ir. ¿Pero quién? Sí, ¿por qué solo van a matarte a ti? Es una Alexa. Oh, gracias. ¿Me podéis cubrir, por favor? ¿Alguien puede ser tan humilde hoy de barba, Miguel? Gracias. ¿Qué hace? Me acaba de rematar, tío, otro. Otro viene y me remata, tío. Mientras me cogían el de los brazos, tío. No me lo creo. Hijo de puta. Dos, siete comidas más que me hizo tu madre. Número 4 esta. ¿Por qué hay gente matando? No lo entiendo. Es que de verdad que no lo entiendo. ¿Por qué no se pueden hacer privadas? ¿Por qué no se pueden hacer privadas? Simplemente por eso. Miguel, coge la lanzadera que tienes a la derecha. A la derecha, Miguel, la derecha. Atrás, atrás, ahí, ahí, enfrente. Ah, vale. Yo es que dejaría las armas y me llevaría solo las latas, pero no me puedo fiar, tío. No, ni yo. Estaba súper tranquilo con las latas, de repente me explota un ovni, de repente viene otro, me mata. De repente viene otro, me remata. Puedes ir a curarme en complejo, pero lo veo complicado porque veo que todo el mundo se está matando ahí. Es una Alexa y una chica calavera con azul, en plan, chica calavera azul. Yo te digo si la veo. Creo que se han ido en una grieta ahora mismo. Bueno, chicos, las cosas que hay por aquí, si podéis pillarlas, aunque sean las latas de gasolina, sobre todo, pilladlas, porfa. Porfi, please, vete a por mí. Mira, hay latas en el agua, chicos, pilladlas, rápido. Hay latas en el agua. Hay dos, que alguien la pille. Ahí van todos, vale, bien, bien, bien. Queda otra, ¿eh? Este mini me lo voy a llevar yo. Queda otra, chicos, es que a nadie le importa lo que Miguel, estamos. Miguel, me curas, porfa, que viene la tormenta. Vale, voy. ¿Dónde te curo? Complejo. Ah, pues el complejo, aquí al lado, aquí al lado. Siete mamadas que me hizo tu madre. A ver, sigue quedando mucha gente. Han revivido a uno ahora mismo. Sigue quedando mucha gente y tenemos bastantes latas de gasolina. No sé si suficientes. Uf, no lo sé, Chicos, por favor, no os matéis más. Podemos intentarlo una puta vez. Bien. Sé que todo el mundo me está haciendo caso menos dos, pero es que esos dos. ¿Podemos, por favor, llevarnos bien 5 minutos? ¿Pero qué? ¿Pero para qué? ¿Pero me está acercando, me está acercando. Lo que pasa es que no sabe que la furgoneta está a... gilipollas, al otro lado. ¡Al otro lado, tío! A la izquierda.
Espérate, que va con retraso el directo. Allá, para allá, ahí, ahí. Si eres pro player Fortnite, deberías saber dónde está la furgoneta, eh. Muy mal ahí, Bueno, esto lo acaban de usar. Chicos, por favor, déjame revivir a Sir. Que nos da tiempo a revivir a todos a nuestros amigos, pero déjame revivir a Sir primero. Va, Miguel, ya puede. Let's go. Vale. Vale, me acaba de dar un rayo láser. Te han tirado granadas, tío. Te han tirado granadas. Pero menos mal que ahí. ¿Quién me está dando? ¿Quién me está dando con el puto rayo láser? La gravedad baja. ¿Quién me está dando? ¡Ah! ¡Es el Storm Surge! Déjame darte un tiro. Ya está, ya está, ya está. Solo tiene que dar un tiro. Perdona, Solo tiene que dar un tiro. Es que si no me moría. Miguel no ha revivido. ¿Por qué no ha revivido? Pues me lo han quitado, Sir. Porque yo estaba pulsando. No, o sea, me sale que el proceso de la tarjeta de reinicio ha sido completado, pero no salgo. Bueno, pues nada, pues esperamos otra vez. Es cual lag. Sí, estoy cagado, tío. No me fío de nadie, tío. Chicos, escúchame, los que ya... Iros para la zona, si es que es tontería. Yo estoy esperando a que salga Sir, pero no hace falta que estemos todos aquí. Me han traído lechugas, pero es que no puedo ni pararme a cogerlas, tío. No tiréis armas al suelo, que no... Que eso no me cura, Superman, eso no me cura. Sir, no me deja. Ahora. Joder. Vale, bien tirado. Vamos para la zona todos, chicos. Vale. Casi me cago un coche encima. No se ve el juego, espera, llevo todo el rato sin que se vea el juego. Ahora. Pues por eso no te estaban auxiliando la tele, tío. Ah, no, si estaban liando la tele, me dejamos ahí. Mira, ya había gente aquí. ¡Saludos! Vamos al centro del círculo. Yo creo que un buen sitio para liarla es. ¿Alguien me puede dar algo de armamento? Vale, vamos a esperar a que venga todo el mundo. Señora, ¿usted me puede dar un poco de armamento? Vale, a ver. Sí. Todos los que estáis en coche y en ovni, ya bajado de los coches de los ovnis. Que no lo necesitáis porque se puede ir andando, estamos cerca. Y ya no me voy a fiar de nadie si lleva un ovni o un coche. No me voy a fiar porque, como he dicho, que señora, no lo uséis, quien puede... lo haga se convierte automáticamente en enemigo público. Así que, parad ya. ¿Me puedes dejar algo? Bajado de los vehículos. Bájese, caballero, por favor. Ya está, no le disparéis, no os calentéis. No les calentéis, déjale que se baje. ¡Déjale que se baje! Ahora todos tenéis menos vida y ha muerto uno. ¿Contento? Es que, de verdad. Que alguien venga a revivir a este hombre, por favor. ¿Me das algo de...? ¡Oh! Muchas gracias. ¿Me das valilla? Vale, para el centro del círculo. Estoy andando en dirección contraria, soy muy tonto, Vale, escúchame. Tenemos que colocarnos... No tiréis las latas todavía, Tenemos que decir un sitio y entonces tirarlas todos a la vez. Gracias. Uy, gracias. Ya, para. Ya, muchas gracias. Chicos, id todos al centro del círculo, ¿vale? Hostia, muchas gracias a todos, da igual, muchas gracias, ya está. En el centro, chicos, al centro. ¿A lo que es el centro? Pues en el centro. No del agua, sino el centro del círculo. ¿Vale? Vamos a construir una plataforma donde poner las latas. Pero no la pongáis todavía. Miguel, mate al que se puso a matar a los otros. Vale. No me construyáis encima, tío. A esta altura. No. Parad. Estad quietos. ¿Qué haces? Hermano, ¿qué le pasa a la gente? Hostias. A ver, quietos. Pero que tenemos que hacer una plataforma. A esta altura. Vale, está bien. Esta me gusta. Vale, ahora chicos, no la agrandéis más, no hace falta. Poner rampas así. Una Alexa. Poner rampas así para colocaros vosotros, ¿vale? Por casualidad, ¿has visto una Alexa? Espérate, un momento. Bueno, espera, esto quítalo. Vale, está Adrián. Jones. Están todos en un tren, tío. Ya está. Estamos todo el mundo intentando hacerlo a la vez. Vale. Vale, chicos, bien. Cuando esté construido esto, os ponéis en los bordes. Vale. Bien.
Poneos en los bordes, en los bordes. Que nadie esté en el centro, que nadie esté en el centro. Por favor. ¿Qué está pasando, tío? Miguel, me das una latilla, por fin. No tienes ninguna, ¿no? Un abrazo, no, hombre, un abrazo. No, caso. ¿Dónde estás? Aquí. Toma, Sir, píllala, Toma. Sí, sí, la cojo. Hecho. Vale, chicos. Preparaos todos, Salid del centro, salid del centro. No tiréis las latas todavía, no tiréis las latas todavía. Que va a llegar el no las tiréis, no las tiréis. Que llegará alguien y disparará, que ya me lo conozco. ¿Pero qué? No, 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 coge la lata, coge la lata, coge la lata. No, sí, me fío, sí, no me fío, no me fío. Sí, yo voy a coger las latas que hay en el centro. Vale. Vale, chicos, voy a decir una... Voy a esperar a que se te cierre la zona. Voy a decir un segundo. ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? Gracias. ¿Qué he dicho yo? ¿Qué he dicho de que nadie tirara las latas? Ahora estamos en madera, chicos. ¿Qué he dicho de que nadie tirara las latas, tío? Joder, tío. No construyáis más en madera, no construyáis más en madera. ¡No construyáis más en madera! Le estáis metiendo más material al fuego, tío. Al otro lado, al otro lado. Chicos, id al otro lado del estadio. Vale, ya se ha ido todo. Pero que siguen petando cosas, están petando las latas. Ya está, ya se ha ido todo a tomar por culo. Joder, tío. Vale, chicos, yo voy a construir otro. Hay que ser gilipollas, tío. Construyo otro, no pasa nada. Da tiempo. Hay que ser cabeza farlopa, tío. He construido otro. Y este no se puede explotar. No pongáis conos, motivaos. Tigre, ¿has sido tú? Sher, no des más bola. Vamos a hacer que salga y ya está, lo que salga. Vale, todo a los bordes, rápido. Cuando llegue al segundo 30, la zona, tiráis todas las latas y las exploto yo. Y no disparéis más. Cuando llegue al segundo 30, al segundo 30 de la zona, Hay un montón de gente que no está ni aquí, tío. Pero bueno, da igual. Rompo, o sea. ¡Va! ¡Dos segundos! ¡Ya! Tíralas todas, no las explotéis todavía, las exploto yo. Todas, fuego. ¿Son todas ya? No, no quedan todavía, que nadie las explote. Quedan más. Ya está, tonto. Son tontos, tío. ¡Ahora! ¿Qué cojones? ¡Dios! ¿Qué se ha roto algo? ¡Construid! ¡Lo rompemos! Me han matado. Está roto. Se está rompiendo. ¡Construid! ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Dios! Ya está, se han terminado las explosiones, fuck. ¡Pum! Se me ha roto. ¿Qué está pasando? Se me ha roto, no puedo hacer nada, solo puedo andar para adelante. ¿En serio? No puedo hacer nada. ¿Soy el único que se la ha roto? No te puedes mover. Se me ha petado. Tío, no me deja moverme. ¿Soy el único? ¿Está la gente jugando normal? Vale, ya puedo. Bueno, ha vuelto. Bueno, normal. A ver, a mí se me ha roto. Es que ¿sabes lo que pasa? Que... ha habido un señor no muy inteligente que ha tirado una grieta justo cuando estaban explotándose las latas. El plan era que se exploten las latas y empezamos a construir, ¿sabes? Y luego había otro que me llevaba apuntado hace un rato y me mata. Oye, ¿han quedado latas? Seguro que alguna lata ha quedado. Rompe los coches, peta los coches que están entre tuyo. En tormenta, Miguel. Vale, alguien ha... Ahí. No, el otro, rompe el otro que está al lado de la jipeta. No tengo ángulo. Si rompes la jipeta, explota todo eso. Que la jipeta es lo que te está sufriendo daño. ¡Ole! A ver, se ha intentado, ¿no? No me quedan balas. Abrazo fuerte. Bromita. Bueno, fue una bromita de los servidores, pero nada, se han bromita. Reído. Se han reído de nosotros, no ha habido manera. La gente se está suicidando, tío. Ups. La chicos, Miguel Classic has hecho. Chicos, se intentó. Es puto irrompible esto. A ver, lo hemos roto un rato, pero es que... tanto como para que se cerrara.
Tío, me voy a salir. Es que mira la que hemos liado, ¿eh? Pero, tío, qué complicado. Voy a ver el modo cine porque cuando estaban explotando las latas sí que he visto a todo el mundo levitando, ¿eh? Ha habido un momento en el que salía a muerte. Hemos hecho un buen día de grabación. Hemos hecho todo lo que hemos podido, tío. Bueno, tú te vas a ir ya, ¿no, Miguel? Ya es tarde. Sí, seguramente. Lucas. Los 20 bits. Nada, nada, el otro. El que no para de darme dinero. Gracias, Lucas, por los 20 bits. Nada, no, está súper mal hecho. Gracias por el beat, Lucas, aquí, ¿eh? Qué grande. Ay, ¿qué me pasa? Gracias por los 20 bits. Sí. Gracias por tu beat. Voy a pedirme la comida. Hola, Miguel, he visto que estás en la final de FNCS. ¿Me podrías enseñar un proceso para llegar a las finales? Bueno, Ayman Junior, muchas gracias por los 10 bits. Mucho esfuerzo y dedicación, claramente. Vaya liada, tío. Gracias por el abrazo, Hugo. ¿Qué se ha metido? ¿Hola? ¡Hostia, la voz! ¡Pablo! ¡Hola, Pablo! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Necesitan ustedes ayuda? Molaría grabar Minecraft, pero quiero cenar antes. Ah. Ah, que no he cenado. Yo estaba jugando Minecraft. Ah, pues ya está fachero. Vamos a ver la parte de la explosión. Vamos a ver la parte de la explosión. Porque yo diría que aquí... Yo diría que la parte de la explosión sí se ha liado. Pero es que mira, ¿ves? Hay gente que la ha liado, pero mira cuánta gente lo ha hecho bien. Mira cuánta gente tenía latas, tío. Y aquí me tiran la grieta, me secuestran. Pero mira, mirad a la gente, fijaos en la gente. ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Qué cojones? Un montón de gente que le iba fatal. Mira ese. ¿Qué habéis hecho? Intentar romper los servidores de Fortnite. Este alien lleva aquí parado 5 minutos. Se están construyendo las cosas solas y no hay gente construyéndola. ¿Os dais cuenta? Mirad. ¿Veis? No hay nadie construyendo, se construye todo solo. O sea, lo hemos roto, en verdad, lo hemos roto a muerte, ¿eh? Chico, papiola. Los de Switch. Hay gente andando y de repente hacían brr, y se queda congelado. No, no. Este ha sido el mejor intento, ¿eh? Este ha sido el mejor intento. Bueno, a ver. Se ha hecho lo que se ha podido. Yo que sé. Está bien. Intenta conseguir 99 kills. Sí, hombre. Y llega el 98 y hace pom. Y me mete con la pompa en la cabeza y hace funny. Chicos, yo me voy a ir a cenar. A lo mejor vuelvo luego y grabamos Minecraft, pero no confirmo nada, ¿eh? Es que, Paldo, que a esta hora yo ya estoy cocido. No, vale. Pues como quieras. Bueno, entonces yo sigo en mi mundo, con mi gente. Sí, sí, sin más. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué estás jugando? ¿Un servidor de...? No, no, no. Estoy en directo, pues en mi mundito ahí, tranquilito. Ah, hostia, de chilling. Ya ves. Era sí. Ha venido para ver si necesitabas ayuda por mí, que bueno, no voy a ser yo de mucha ayuda, pero... Sí, sí eres, porque es que estamos cierto y yo nada más, ¿sabes? Últimamente. Vale, vale. Además pues... de que estoy jugando en modo rendimiento porque me veo fatal. Ya me dijiste lo del PC, toda la movida que has tenido. Sí. Bueno, pues nada, pues si eso luego me dices. Sí, si luego vuelvo y me apetece, y si no, claro que como tú curras, no hay otra hora en la que estés, ¿no? Mañana estoy, todo el día. Ah, pues, mañana no curro. Pues, del tirón. Mañana. Bueno, hasta las 7 o así. Estoy. Vale. Bueno, también, pues... también es porque tengo que preparar cosas de miniaturas y eso. Y intros y toda la movida. Vale, pues nada, pues cualquier cosa me dices. Hola, Pablo. Hola, Sert. Hemos jugado 3, ¿no, Sert? De estas de intentar romper el juego. Han sido 3. ¿No? Sí, hemos jugado. A ver, hemos jugado. Sí, 3, creo. Diría 3 o 4. 3. Han sido 3. Sí, 3. Han sido 3, sí, han sido 3. Dos códigos Ibai. Sí, dos códigos Miguel. Y uno Miguel. Me guardo los clips. Bueno, pues marcho, chicos. Venga. Venga, hasta vida. Luego. Chao. ¿Sabéis que sería una buena bromita?
Una buena bromita sería hacerle raid. Hacerle raid al bueno de Baldock. Ha venido solo para ver si necesitaba ayuda. ¿Cómo se puede ser tan buena persona? ¿Te he hecho miniatura de prueba de lo del inventario? O sea, le voy a hacer una raid. Le voy a hacer una bromita amigable. ¿Qué me has dicho, Gamerio? ¿Me pasas videito? Te he hecho miniatura de prueba de lo del inventario. Vale. Ahí estás motivado, creo yo. Porque yo ya tengo una idea de miniatura. ¿Sabes? Te puedo decir, cópiame esta. Y ya está. Pero vale, ahora la miro, Gamerio. Gracias por los 50 bits. No me des bits, háblame por Discord. Si ahora lo voy a ver los mensajes. Que me da cosa. Padlock Show. Candado espectáculo. Vamos a hacer una raid a candado espectáculo. Lo que abre. Igual se peta un. Dios, todavía, todavía no me da cuenta. ¡Oh! ¡Se ha pintado las uñas de negro! Bueno, nada, bueno, está todo el mundo yendo full fachero ahora, ¿o qué? Que nadie le diga a Paldos que le voy a hacer raid. Ya se lo habrán dicho seguro, ¿verdad? Los cabrones. Es que aquí todo el mundo tiene mucha boca. Gracias, por los follows. Todo el mundo tiene mucha boquita. El Boiras. Bueno, el Boiras. No me acostumbro a verlo sin barba todavía, tío. No, DLC Capo. Yoaco 07. Ya viene el típico loco. Tonto. Se vienen cositas. Que no digáis nada. Bueno, voy a hacer la raid ya, ¿eh? Se le acaba de morir. Que no se le joda el directo ahora. Muchas gracias. Oh, como se la haga raid, le explota. ¿Cómo que se vienen cositas? Bueno, yo hago la raid ya porque ya se lo ve venir. Venga, chicos. Muchas hola, gracias por pasar por el directo. Hola, Jinka. Sexo con Pando. Digo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Repítelo. A ver, la está yendo que no más se menos. Que no se le rompa. Más o menos normal. ¡Fuck! ¡Fuck! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, Paddock! ¡No, no, no, tío! ¡No! ¡Ahora no, ahora no! ¡No! ¡Ahora mal, no! Tirando para mal. Va bien, ¿no? Muchas gracias, ZZ, Shiker ZZ, por el follow. ¿Con mods? ¿Cómo que con mods? ¿Cómo que con mods? ¿Te has enterado? A lo mejor si se entera no lo ha dicho, ya lo he dicho y no me da cuenta, tío. Bueno, da igual, es Paldo, ¿qué cojones? Bromita, bromita. No sé qué mods tiene. Se ha dado cuenta. Saluda a mi mare, porfa. Se le ha reventado, madre mía. Pues un saludo a mi mare. Muchas gracias, by nocturno. Bromita de Miguel. Qué bromita de Miguel. Fuck, le va muy mal, tío. ¡Opa! ¡Bromita! ¿Cómo dice Miguel? ¡Funny! Espérate, que ahora está yendo petado, no sé por qué. Me pregunto por qué. Me pregunto por qué. Pero un FPS, lo sé, no sé por qué. ¿Qué está pasando? Le he roto el directo, le he roto el directo a Pablo, tío. ¿No suena la raid? No suena. Bueno. No suena la raid.